la persona que va a dar nombre a este instituto, Malala Yousafzai, quería ir a la escuela sin dejarse amedrentar por los peligros y las amenazas que se vertieron sobre ella. Una decisión que casi le cuesta la vida, además, cuando era una niña, cuando tenía solo 15 años. En septiembre, y tras una inversión de casi 2 millones de euros, serán 360 alumnos y alumnas los que estrenen esta primera fase de este edificio. Y una vez concluidas todas las fases de este centro, aportaría al barrio nada menos que 1.000 plazas nuevas. Queremos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es tener un porcentaje muy alto de familias que obtenga la plaza en el centro de su elección. Y ya llegamos afortunadamente al 93, casi al 94%, en el que los padres acaban llevando a sus hijos al colegio de su primera elección. Y para eso estamos nosotros, para seguir trabajando, que tengamos la educación pública de calidad que merecen todos los madrileños y seguir haciendo las cosas cada día un poquito mejor, que para eso han confiado en nosotros los madrileños.